Hace muchos, pero muchos, pero muchos años atrás, en el sector del Medio Oriente, tiradito pa' Belén, existía una familia primogénita, la familia elegida por el tatita Dios para ser la primera familia de la tierra. En un principio no había nada en la tierra y el tatita Dios se dio la paja de hacer árboles, de hacer ríos, de hacer naturaleza, de hacer animales. Y en el último día, cuando cachó que había de todo, ¿quién iba a gozar de estos privilegios? Dijo. Entonces el mismo, como era vivito, dijo: Tate, voy a chantar un par de hueones para que vieran acá. Y no le voy a cobrar arriendo, no le voy a cobrar luz, alimento, nada. ¿Por qué? Porque esto será el paraíso para ellos. Entonces chantó primero a un hombre, el primer hombre de la historia, Adán. Y el loco la pasaba rico, pero pasaba mucho rato autoestimulándose en forma solitaria. Entonces el tatita Dios, al verlo tan lacio y sorprendido por las casi 14 autogozos que se pegaban diariamente, y lo cachó con las mansas ojeras, medio lacio, le mandó una mujer de regalo, a la que bautizaron como Eva. En el paraíso todo era lindo, todo era cototuno, porque la Eva era bien rica la tonta, tenía buenas nalgas, se gastaba buenas bullies. Entonces el Adán, nae weón, le daba como bombo en fiesta. Entonces el problema es que el Adán no se estaba nada cuidando y se iba adentro carepalo. Entonces tanto va el cántaro al agua que la Eva quedó preñada, y como decían en el Medio Oriente en esa época, el Adán le llenó la disco a la Eva. Entonces, producto de este embarazo, nació el primer hijo, que se llamó Caín. Y después, al rato después, tuvieron otro hijo, al que pusieron Abel. Abel, Abel, a mover la colita. No la mueve, la tiene tapadita. ¿Qué pasó? Que los cabros chicos empezaron a crecer y entre ellos se generó un sentimiento, primero de hermandad, pero después de competencia. Entonces, sabiendo que eran la familia elegida del Señor, eran terribles religiosos, iban todos los domingos a la iglesia, se sabían cualquier rezo, y sorprendidos recibieron un día un mensaje de WhatsApp. ¿Quién lo había whatsappeado? El mismísimo tatita Dios, que le dijo: Caín, ya ven, se viene la Pascua, voy a estar de cumpleaños, quiero invitar los más o mambo que voy a tener. Lo único que les pido es que me tienen que traer una ofrenda guatona, porque yo no me calco nada con ustedes, par de buenos. Yo les tengo el terrible paraíso, les tengo río, les tengo animales, les tengo mina. Entonces Caín y Abel se empezaron a preparar para el gran mambo del 24 de diciembre. Llegó la noche más esperada. Entonces Caín y Abel serían protagonistas de la ofrenda de regalo para tatita Dios. Tanto Caín como Abel habían juntado la plata del aguinaldo. Incluso el Abel había juntado el suple que le habían dado recogiendo uva. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron al encuentro con el tatita Dios. Y ahí es donde empieza a quedar la caga. ¿Por qué? Porque el Caín
llevó un regalo. Y el loco Abel llevó otro regalo. El Abel, que era más chico, le llevó una mata de White Widow a Tatita Dios. A Tatita Dios quedó terrible feliz, hermano, porque le hace a la guaita. ¿Y qué le dijo el Tatita Dios al loco Abel por ese hermoso regalo? Le dijo: "Guarlo, hermano, guarlo. Guarlo, vos, guarlo". ¿Y saben qué regalo le llevó Caín al Tatita Dios? Un sanenú todo cagao. Entonces el Tatita Dios miró como peo chinche el regalo del Caín. Se enojó. Hizo llover. Hizo un diluvio por el cagao del Caín. ¿Y qué le dijo al Caín? ¡Métete en chocolate! Entonces, cuando venían de vuelta... ¿Y por qué se enojó tanto el Tatita Dios con el Caín por el chocolate? Porque Tatita Dios era diabético. Entonces, ¿qué pasó? De vuelta con una tristeza enorme, los dos hermanos, enojados por la molestia del señor, el loco Abel le dice: "Oye, soy un huevo, ¿cómo te le ocurre regalarle un sanenú a Tatita Dios? ¿Viste que es diabético? Parece que le van a cortar la pata, soy un huevo". Entonces, ¿y qué te metí vos? Yo hago lo que quiero con mi plata. ¿Y qué te metí? Se empezaron a insultar. Se empezaron a cardear los ánimos. Y la gente que iba por ahí por Belén, cachó que se estaba armando una mocha entre los dos hermanos. Y la gente, con esa generosidad, esa humildad y esa solidaridad humana, empezaron a gritar: "¡Pelea, pelea, pleito, pleito, pelea! ¡Hey, hey, hey! ¡Pelea, pelea, pleito, pleito!". Entonces, se empezaron a agarrar a combo. El Caín le tiró tierra al ojo al Abel. El Abel le tiró el manso pollo en la cara. Y empezaron a revolcarse, olvidando que eran hermanos en la fe del Señor. ¿Qué pasó? Que el Abel, siendo más chico, le puso terrible combo en los hijos al Caín. Y le salió chicha. Y no se paró por otro. Pero el Caín, como era hermano mayor, orgulloso, dijo: "Está bueno, se agarra así, hermano, digo al toque. Está bueno, yo voy a cobrar parte, hermano. Aunque sea mi hermano, voy a cobrar". Entonces, el Caín se fue de chasca a su casa a buscar una escopeta hechiza que tenía debajo de su somier. Entonces, volvió a la escena donde había estado peleando con su hermano y vio sorprendido a su hermano, el loco Abel. En la esquina del lugar estaba, totalmente desprevenido, el loco Abel, tirándose una sopaipilla con Entonces llegó el Caín: "¡Vos, loco Abel, hermano, date vuelta!". Y se da vuelta el hermano, el loco Abel, y el Caín, su hermano mayor, le chantó 4 tunazos en el mismo hoyo, provocándole la muerte. Lo llevaron al Sabu, pero no, ya no había posibilidad. El Caín, hermano mayor, había matado a su hermano el loco Abel. El primer homicidio de la historia. Qué triste historia, con triste final. Un hermano mayor que se pitió a su hermano menor. Y la moraleja de esta bonita historia bíblica es la siguiente. No hay nada moraleja porque no entendimos la historia. Pero parece que más se valora un regalo natural que un regalo comprado a última hora. Cuando vayan a un cumpleaños, no regalen chocolates, no sean salvados.